tardes, amigos, amigas, gentes de bien todas de Asturias. Volvemos a encontrarnos una semana más en solidaridad. Esta semana, además, marcada por una nueva tragedia que sacude el sur de Asia. Cuando hace solo 3 meses que sufrieron ese tremendo terremoto seguido de un tsunami que se cobró la vida de casi 300.000 personas, pues volvemos a asistir a otro nuevo fenómeno de este tipo que se ha cobrado también miles de víctimas. En fin, tendremos que seguirlo muy en corto en este espacio. Vamos con temas que teníamos previstos también abordar hoy en Solidaridad este miércoles. Nos acompañan en plató para nuestra habitual entrevista, para acercarnos a conocer la realidad de alguna de las entidades, de las organizaciones que trabajan en los asuntos de la cooperación al desarrollo. Pues nos acompañan hoy dos representantes del MPDL. Está con nosotros Celeste Intriago. Muy buenas tardes, Celeste, que es gerente de MPDL, y está también con nosotros Radamés Hernández Mejía, el director de programas de esta organización. MPDL, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Esto parecen las siglas que podrían ser, a lo mejor, pues, un partido político. ¿Qué es exactamente el MPDL y cuál es su trabajo y su pequeña historia? Bueno, te falta MPDL A, que es Asturias, ¿no? Asturias, bueno, claro. El MPDL... Y perdón, con permiso también, que os tuteo, que es lo que solemos hacer habitualmente en Solidaridad, si me dais permiso. Por favor. Bueno, el MPDL tiene presencia en prácticamente todas las comunidades españolas, aunque digamos que los MPDL regionales tienen independencia con respecto al resto. En Asturias en concreto, el MPDL se forma en el año 91 y tiene entre sus fines, pues uno de los principales es precisamente la cooperación al desarrollo con los países más desfavorecidos, y luego todo lo que sea fomentar valores como la tolerancia, la solidaridad y, bueno, en definitiva, digamos que instaurar un poco o luchar porque se instaure la cultura de la paz. Básicamente es eso. Paz, desarme y libertad. Parece que incide muy especialmente en la línea de lo que pueda ser, pues, un mal que azota muchas veces a todos los países del sur, ¿no?, que son conflictos armados. Nosotros, fundamentalmente, somos una organización pacifista y que preconizamos el desarme de las armas de destrucción masiva y, evidentemente, en libertad. Esas son las siglas de nuestro movimiento. En realidad, nosotros lo que pretendemos es apoyar a los más débiles, generalmente, mediante las políticas de ayuda a la cooperación, no desde la óptica de ir a ayudar a los pobrecitos, a regalarles nada, sino usando un poco el símil de aquel aforismo chino, ¿no? No le des un pescado, sino enséñale a pescar, ¿no? De manera que nuestros proyectos son fundamentalmente para colaborar en que ellos aprendan una serie de métodos para que luego sean autosuficientes. Y que desaparezcan esas armas de destrucción masiva, pero no estamos hablando, yo creo, de lo mismo que el señor Bush, ¿no?, ¿verdad? Respecto a esas armas de destrucción masiva. ¿A qué nos referimos desde la óptica del MPDL? Bueno, como te decía antes, un poco el planteamiento es el tema de la cultura de paz. Evidentemente, cuando hablamos de paz, estamos hablando de una situación que... con ausencia de violencia, pero claro, la violencia no es solo la violencia directa, que yo te pegue un puñetazo o que te corte la cabeza, ¿no?, sino que hay otro tipo de violencias, como es la violencia estructural, ¿no?, que viene muchas veces determinada por el propio sistema político, económico, social, o la violencia cultural que vivimos nosotros constantemente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de paz, tenemos que tener en cuenta varias premisas que son fundamentales. No se puede desligar la paz de los derechos humanos, no se puede desligar la paz del desarrollo. O sea, es que no podemos hablar de paz cuando nos estamos enfrentando a situaciones de extrema pobreza o de millones de niños que se están muriendo de hambre por causas que son absolutamente prevenibles, ¿no? Hablamos de desarme. No cabe la palabra paz cuando se están invirtiendo millones de euros o de dólares o lo que quieras en construir cosas que sirven para matarnos los unos a los otros, ¿eh? Entonces eso es fundamental. Te dije desarrollo, derechos humanos y democracia, por supuesto. Y democracia. Palabras todas ellas. Sí, sí. Y evidentemente los proyectos son fundamentalmente basados... vamos a decir, en un trípode, ¿no? En primer lugar, seguridad alimentaria,
un pueblo que no tiene recursos para alimentarse, pues educación, formación en las personas y salud. O sea, todos nuestros proyectos van fundamentalmente dirigidos hacia esos tres, vamos a decir, renglones, ¿no? Cooperación en la seguridad alimentaria, que es el proyecto más importante que tenemos en este momento en Paraguay, el proyecto Mandioca. Luego, educación, capacitación y formación a esas personas y, por supuesto, salud. Esos son los tres, vamos a decir, que sin esas tres vertientes, un pueblo no sale nunca del marasmo de la pobreza en que se encuentra sumido. Iba a preguntaros precisamente ahora por esos proyectos concretos que lleva a cabo la organización, porque lo que es desde el conjunto de España, pues sí, a lo mejor está focalizado en más sitios del mundo, ¿no? Pero desde Asturias ya se trabaja específicamente también con una comunidad que tal vez es la que nos es más próxima, ¿no? Por razones culturales. Bueno, desde Asturias, fundamentalmente ahora mismo, los proyectos de cooperación se desarrollan en Paraguay. El MPDL, luego te puedo contar Radames, que acaba de volver de allí precisamente, se constituye en Paraguay en el año 97 y desde entonces lleva desarrollando múltiples proyectos, ¿no? Y de todo tipo. Pero bueno, fundamentalmente, teniendo en cuenta los tres pilares a los que hacía referencia Radames. Y luego también tenemos proyectos en República Dominicana. Hemos iniciado una línea de colaboración con una ONG de mujeres en El Salvador y bueno, estamos intentando poder colaborar, pero en el momento no sabemos nada. No sabemos si va a ser posible o no. Pues yo acabo de regresar precisamente la semana pasada de Paraguay. Estuve en Asunción y en varias localidades porque tenemos un proyecto desde la Unión Europea y desde el Principado de Asturias es un proyecto muy amplio, muy ambicioso, fundamentalmente seguridad alimentaria, por eso se llama Proyecto Mandioca, que es un poco la yuca, ¿no? la tapioca, que pueden cultivar a ellos allí. Estuve con el embajador español y la ministra de allí de Paraguay, inaugurando un centro para la educación infantil, adolescencia y apoyo a la familia en Yaguarón, que se hizo con fondos del Principado de Asturias, de la Agencia de Cooperación del Principado. Ese centro está destinado a 30 niños en el límite de la pobreza, o sea, sin recursos ninguno, para que sus madres, que son las denominadas allí jefas de hogar, porque son mujeres. Es un país que ha tenido unas guerras en su historia terribles, donde las mujeres han levantado el país en dos ocasiones, y evidentemente son mujeres muy trabajadoras, pero que cuando tienen niños, pues están totalmente limitadas en su posibilidad laboral. De esta forma, estamos haciendo, actualmente ya hemos inaugurado 5 centros de este tipo. Son centros de educación infantil, adolescencia y familia, son los CAIF, y estos centros se están previstos hacer algunos más con la Agencia para la Cooperación del Desarrollo Internacional Español. Y bueno, el objetivo fundamental es ese. Luego el otro proyecto, que es el más importante, el proyecto Mandioca, tiene parte también para la educación infantil, pero fundamentalmente sanitaria y capacitación para las familias que dependen de este proyecto agrícola. Y por otro lado, uno muy importante es la que se les va capacitando para que ellos hagan una huerta familiar y aprendan a hacer una dieta mucho más equilibrada, utilizando unos recursos mínimos, pero que le permiten una alimentación totalmente adecuada para su desarrollo. Ponéis así los medios para ese objetivo final, pero ¿cómo se hace todo eso hasta llegar a inaugurar, por ejemplo, uno de esos centros, a poner en marcha uno de esos proyectos, o cómo se trabaja desde aquí, desde Asturias? ¿Cuál es la estructura de funcionamiento que vosotros lleváis a cabo? Bueno, nosotros en Paraguay en concreto, bueno, generalmente trabajamos con contrapartes, que son, dan el paso fundamental, que es identificar los problemas. Evidentemente, desde Asturias no vamos a poder identificar los problemas o las necesidades en Paraguay y en República Dominicana. Entonces, sí necesitamos ahí de las contrapartes, ¿no? En Paraguay en concreto tenemos a personal, como te había dicho antes, se constituyó en el 97 el MPDL en Paraguay y tenemos personal expatriado,
dos personas en concreto que llevan allí desde el año 97 y que son las que identifican las necesidades, buscan los apoyos dentro del país y elaboran los proyectos en función de las necesidades. Nosotros aquí nos encargamos de buscar la colaboración de entidades generalmente públicas, pero bueno, tanto públicas como privadas, aunque bueno, lo de las privadas está un poco más complicado. Concretamente en el ámbito público, hemos tenido proyectos con el Ayuntamiento de Gijón, que ha dado colaboración, con el Ayuntamiento de Oviedo, con ayuntamientos de no sé qué otros ayuntamientos, bueno, Langreo, Avilés. Sí, Avilés. Nos han dado recursos porque ellos tienen y un porcentaje. La Agencia Asturiana de Cooperación. Bueno, y sobre todo la Agencia Asturiana de Cooperación del Principado, que es la que tiene un mayor recurso, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, una vez que se está identificado el problema a nivel local, los proyectos nos llegan, nosotros los depuramos y los acordamos aquí en la Junta Directiva y entonces se presentan cuando se hacen las convocatorias públicas a nivel Asturias o a nivel, porque el proyecto este Mandioca es también de la Unión Europea, depende de la entidad que oferta los fondos, se presentan y si son aprobados, pues esos recursos se van destinando para hacer posible y que se inauguren estos centros, como hemos visto. También inauguramos una farmacia social en Santa Rosa, que atiende junto con otros botiquines a una zona que no tenía esta asistencia sanitaria. Sois más bien una organización, por tanto entiendo, pues eso, que trabaja en los proyectos de desarrollo más que en lo que pueda ser la atención a las emergencias, ¿no? No, nosotros... No necesariamente. Digamos que el MP de Asturias no está, digamos, especializado en lo que es ayuda humanitaria. Sí hemos hecho algo, por ejemplo, el año pasado y con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, sí se ha desarrollado un proyecto de ayuda de emergencia en República Dominicana con el tema de las inundaciones. Pero no, digamos que nosotros trabajamos más el tema de la cooperación. Es decir, intentamos poner en marcha proyectos que sean luego autosostenibles. Es decir, que una vez que el MPDL desaparezca, se pueda mantener el proyecto y siga adelante. Por ejemplo, en el tema de seguridad alimentaria, no solo es que se planteen unas hectáreas de terreno, sino que una parte muy importante del proyecto es capacitar a la gente para que sea capaz de poner en marcha todo el proceso, o sea, el proceso de producción y de comercialización, y luego una cosa previa y importantísima, que es fortalecer los comités y crear cooperativas para que la gente, uniéndose, pues bueno, pueda conseguir mejores objetivos. Entonces esas son partes importantísimas del proyecto. Claro. Pues os preguntaba este matiz más que nada por la siguiente cuestión. Bueno, efectivamente hemos tenido de nuevo una nueva catástrofe en Asia. Tuvimos una de magnitudes colosales hace 3 meses. Allí lo que se necesitaba pues era esa ayuda de emergencia. La comunidad internacional, o al menos la solidaridad de particulares, parece que funcionó bastante bien. Y muchas veces lo que se dice es que los medios de comunicación tenemos culpa en esta dinámica, entre comillas, en el sentido de que, bueno, pues tiramos de ese filón, se moviliza la gente, pero eso además puede detraer también ayudas a lo mejor a proyectos como los que vosotros desarrolláis. ¿Esto es así o al revés? ¿Puede ser que la gente se sensibilice más en general o cómo funciona la cosa? ¿Qué detectáis al respecto? Es difícil, pero eso puede ocurrir. No digo que no, que a lo mejor con lo del tsunami se hayan detraído algunos fondos, por ejemplo, que estaban destinados a África y tal, pero es difícil decir eso, porque cuando nosotros, por ejemplo, ponemos en marcha este proyecto en Paraguay, pues hace ya 3 años se hicieron primero el estudio, ¿no? Conocer el problema, se dan los fondos, luego se capacita a la gente, se organizan las cooperativas. Luego ya, en una otra fase, ya se comienza a preparar el terreno, a cultivar, y ya lo último es entregar maquinarias, tal, pero ya el MPDL se retira de ese proyecto porque ya están capacitados las cooperativas y eso sigue funcionando. Evidentemente, ese dinero ya estaba presupuestado, o sea que es difícil
que con un proceso como el tsunami o el temblor de que hablaste al principio cuando empezaste el programa, pues evidentemente que un país o una unidad como la Unión Europea, que tiene ya unos fondos destinados para Mozambique, Guinea o Kenia en África, lo vaya a detraer para mandarlo a otro sitio, es difícil. De hecho, lo que ha ido, en primer lugar, han sido los ejércitos, que son los que están preparados para actuar inmediatamente. Un barco, ir allí, helicópteros. De todas formas, bueno, yo, con lo que dices de la gente, si hay parte, quiero decir, la gente reacciona ante las catástrofes y evidentemente se nota la solidaridad de la gente. Pero a veces el problema es que es muy puntual, quiero decir que la gente es solidaria en un determinado momento, pero luego ya, no sé cómo decirlo, no sé si es como si dejase de, como si dejase de serlo, ¿no? Pero yo creo que eso también es nos da una idea de cómo la gente entiende la cooperación o cómo la vive, ¿no? Y eso nosotros lo vemos clarísimamente. Tenemos un proyecto de sensibilización en centros educativos, en centros de secundaria del Principado de Asturias, que llevamos desarrollando desde el 96. Y ahí trabajamos el tema de la cooperación al desarrollo con los chavales. Y yo te puedo garantizar que la idea que se tiene de lo que es la cooperación es esa idea de... lo primero partimos de la idea de la superioridad, ¿no? O sea, nosotros ayudamos porque estamos capacitados para ayudar porque estamos en un plano superior y al que ayudamos lo vemos en un plano inferior. La cooperación nunca se puede entender así. Yo coopero contigo porque los dos somos capaces de aportar algo y tenemos un objetivo común y trabajamos para conseguirlo. Y aquí sigue calando, se sigue utilizando esa idea de ayuda, de caridad, ¿eh? A veces de caridad que no. Sí, más que de cooperación, de tal. O sea, porque el que coopere, en la cooperación ambas partes están recibiendo. Y bueno. Y ahí sí los medios. La formación que tenemos. Nos han enseñado de pequeños en la caridad cristiana y tal. Bueno. Y no es que sea mala, evidentemente cada uno tiene sus ideas, pero nosotros somos más partidarios de solidaridad de igual a igual. Y siempre que vamos allí es una de las cosas que debe de quedar claro. Nosotros no vamos a regalar nada, sino a ayudar y a colaborar desde nuestras posibilidades, pero partiendo de las propias posibilidades de los que son ayudados, ¿no? Y eso debe de quedar bien claro porque no debe de ser desde un ámbito superior. Y a veces los chicos, la educación que tienen esto, pero esos programas que mencionaba Celeste son precisamente encaminados a desarrollar en los chicos a nivel de secundaria un espíritu de solidaridad, de igualdad y de fraternidad con otros países que necesitan esa ayuda. No de ir a regalar nada porque a mí me sobre. Que eso es lo que a veces se piensa. Hay un desastre y voy a dar toda la ropa vieja que tengo para que la manden para allí. No, no, no. No se trata de eso. Lo que se trata es de ayudar y de aportar las posibilidades que nosotros tenemos, que a ellos les pueden ser útiles. Pero ellos son capaces también de levantarse por sí mismos. ¿Quiénes componen en Asturias el MPDL? ¿Quiénes son las caras, las personas que estáis integráis esta organización? Uh-huh. Bueno, pues... El MPDL, bueno, tiene... Es decir, ¿hay gente de todo tipo? Hay... Sí, el perfil de los socios, colaboradores, trabajadores, ¿hasta voluntarios... ¿Hasta qué punto se tiene que involucrar o qué tipo de...? Bueno, cada uno se involucra a medida de sus posibilidades o de sus intereses o... Hay colaboradores monetarios, hay voluntarios, luego hay una directiva de... personas muy variadas, profesores, trabajadores de todo tipo que conformamos esto y que tenemos como objetivo común la solidaridad y la fraternidad con otras personas. ¿Cuál es el reto para este año, por ejemplo? Bueno, pues... ¿Los proyectos que nos habéis comentado que están en marcha? Sí, bueno, el reto para este año es continuar desarrollando los proyectos que tenemos en marcha y, bueno, ir poco a poco poniendo nuestro granito de arena para conseguir esos fines que son el eje fundamental de la organización, ¿no?
Dile un poco los proyectos de Asturias y los de... Sí, bueno, aquí, claro, en Asturias nosotros no solo hacemos cooperación al desarrollo, es una de nuestras líneas importantes. En cooperación vamos a continuar con el proyecto de seguridad alimentaria, porque además estamos en la fase del apoyo técnico allí, o sea, tenemos que conseguir varios tractores, por ejemplo, tal, ¿no? Todo el tema del proceso de mecanización. Y van a iniciar el proceso de comercialización y demás. Seguimos con los proyectos de farmacias sociales en Paraguay. Vamos a intentar abrir un nuevo proyecto en otra zona de Paraguay, que es también, bueno, una lucha contra la extrema pobreza, y también es, bueno, se parte de la base de crear comités y cooperativas, ¿no? Y ver formas de producción y tal que sean sostenibles y que puedan mejorar la calidad de vida de la gente. Tenemos otros proyectos en República Dominicana, en un barrio que es el barrio de La Barquita, Los Mira Norte, que es un barrio con bastantes problemas y demás, ¿no? Que además ha sufrido el tema de las inundaciones. Y luego aquí en Asturias pues seguimos con los proyectos de sensibilización contra el racismo y la xenofobia, sobre cooperación, con proyectos de prevención de violencia en centros de secundaria, con el tema del voluntariado, que es una línea también importante de trabajo, que es la del fomento del voluntariado y de la participación social. No sé si me olvida... Pues es un buen número de cosas ya, ¿no? Sí, ahí sí. Vamos. Celeste Radames, pues muchas gracias por habernos acompañado, por habernos explicado el tipo de labor que realizáis, desgraciadamente muy necesaria todavía hoy en día, ¿no? A lo mejor algún día se puede llegar a esa desaparición que comentabais, creo, al principio de la entrevista, ¿no? Que sería tal vez lo ideal, ¿no? Pues que no hubiera necesidad de hacer un movimiento por la paz, el desarme y la libertad. Pero hoy por hoy, pues sí lo es. Así que mucho éxito en esa labor. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. En unos instantes estamos de vuelta con todos vosotros y vosotras. De vuelta, como os decíamos al inicio de este espacio, hoy asistimos a un nuevo desastre natural en Asia que viene a sumarse precisamente a ese que hace 3 meses dejó completamente arrasadas las costas de esa zona del planeta. Fueron 3 meses, en el mes de diciembre fue cuando se produjo ese terremoto seguido de ese tsunami que asoló las costas del sur de Asia, que cegó la vida de más de 280.000 personas y que produjo además un desastre humanitario con más de 1 millón también de desplazados de sus hogares. Por fortuna, en aquel momento hubo una importante reacción internacional, los donativos y la labor de las ONGs intentaron paliar en lo posible la necesidad de ayuda urgente de aquel momento. Ahora que tenía que empezar otra fase, que era la de reconstrucción, pues se produce esta nueva tragedia. De todos modos, la fase que ahora tiene que acometerse precisamente es esa, es la de reconstrucción. Una segunda fase que avanzará lentamente y en la que es esencial la implicación de la población de la zona. La idea de implicar a la población en la reconstrucción y al mismo tiempo ofrecerles un trabajo con el que sobrevivir, la llevan a cabo en los países afectados por el tsunami ONGs como Intermón, Oxfam y Cruz Roja. La aplicación de programas sin la consulta a las comunidades afectadas está condenada al fracaso, según señalan diferentes responsables de estas ONGs. Hasta ahora, las tareas de estas organizaciones se centraban en atender las necesidades básicas de los afectados por el maremoto, el suministro de agua potable y kits de higiene y las labores de ayuda y salvamento. Pero poco a poco se ponen en marcha programas a medio y largo plazo para reconstruir viviendas, hospitales, escuelas y carreteras. Se trata de reconstruir mejor, ayudando a edificar escuelas e infraestructuras más modernas y equipadas. Esta fase de reconstrucción es una oportunidad para el desarrollo de muchas comunidades. Según UNICEF, la primera fase de ayuda de emergencia ha finalizado con numerosos éxitos, entre ellos el de prevenir el tráfico de menores en una situación de caos. En esta línea, la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia destaca la implicación de millones de ciudadanos a nivel mundial que dieron dinero, energía, cartas y apoyo en una respuesta que no habíamos visto nunca antes. El tsunami,
que el 26 de diciembre asoló el sudeste asiático con la vida de más de 280.000 personas, un tercio de ellas menores de edad. El agua arrasó el litoral de la India, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, las Maldivas, Malasia, Myanmar y Somalia, y destruyó miles de casas, escuelas, hospitales y carreteras. Aún hoy hay miles de personas desaparecidas y 1,2 millones no han podido regresar a sus hogares. La labor de reconstrucción material es muy importante para volver a la normalidad, pero también es necesario atender psicológicamente a la población, sobre todo a los niños y niñas. Buena parte de esa reconstrucción dependerá de un sector, el turístico, de donde salen gran parte de los ingresos de esa zona donde se ha producido la catástrofe. Vamos a hablar ahora precisamente de turismo, porque es una de las actividades que más dinero mueve al año, produce evidentemente unos beneficios, pero también es una de las que menos respeta el medio ambiente. Cada vez se hace más necesaria una política sostenible en materia de turismo. ¿Turismo y medio ambiente son compatibles? En enero de 2001, el gobierno chino concedió permiso para la construcción de un hotel en el campo base norte del Everest, en el valle de Rongbuk. Muchas fueron las voces que se alzaron en su contra, sobre todo las de montañeros que veían cómo la cumbre más alta del mundo podía convertirse en un destino turístico convencional. Esta cara de la montaña es ya un vertedero lleno de botellas vacías de oxígeno, plásticos, ropa y todo tipo de basura. Con la construcción del hotel, los desechos aumentarían en la misma proporción que lo haría el número de personas. El turismo es una de las actividades que más dinero mueve al año y que menos respeta el medio ambiente. Según la Organización Mundial del Turismo, en el año 2003, los ingresos procedentes de esta actividad ascendieron a 523.000 millones de dólares. Tiene efectos positivos innegables. Se crea empleo, las poblaciones locales se ven beneficiadas con los ingresos generados, se favorece el intercambio cultural. Pero en lo referente al medio ambiente, tiene demasiados efectos negativos. Se destruyen paisajes para la construcción de infraestructuras y edificios, se alteran los ecosistemas o se favorece el cambio climático por las emisiones de dióxido de carbono procedentes de los transportes aéreos. Prueba de ello son los campos de golf, tan habituales últimamente en España, que requieren de un ingente consumo de agua. Las playas, a las que se recorta espacio para construir casas, o las montañas, que cada vez en mayor número son coronadas por estaciones de esquí. Los gobiernos de los países turísticos tienen que ser conscientes de las verdaderas razones por las que los turistas acuden a ellos: importantes ecosistemas y algunas especies emblemáticas. Los ingresos motivados por esta práctica pueden emplearse en su mantenimiento y mejora y no en facilitar el acceso a un mayor número de personas con más plazas hoteleras, pensando en mayores ingresos que no llegarán, ya que de esta manera se degrada el medio ambiente y se explotan los destinos hasta agotarlos. Aunar los términos turismo y sostenibilidad se impone como la única política realizable a largo plazo. Una cuestión de ritmo y de mesura y de un poquito de sentido común. Seguiremos muy pendientes de lo que pase en Asia y de lo que pasa también en el resto del mundo para contároslo aquí la semana que viene en Solidaridad. Hasta entonces.